what was something that everybody hyped up for you that wasn't really worth it in your opinion? Adulting. It's trash. Would not recommend. Jennifer López pensó que iba a morir después de su primera ruptura con Ben Affleck. En agosto pasado, López, conocida también como la diva del Bronx, y Affleck acordaron pasar unas semanas separados para enfocarse en sus carreras profesionales y para afianzar su relación. Esa noticia generó especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja y, de acuerdo con el medio Hollywood Life, las celebridades afirmaron que el distanciamiento, a pocos días de haber pasado su luna de miel en Europa, se enfocó en fortalecer sus lazos. Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, López y Affleck evidenciaron que están más enamorados que nunca y pusieron fin a esos rumores tras publicar un video en redes sociales en el que se muestran felices y enamorados. Durante una entrevista reciente con Zane Lowe de Apple Music, López reveló que haber cancelado su boda con Affleck hace más de una década fue la angustia más grande de su vida y que no estaba segura de poder sobrevivir. La diva del Bronx recordó que se ilusionó al saber que llegaría al altar. Sin embargo, vivió momentos de tristeza tras la cancelación de la boda en ese momento. Fue muy doloroso después de que rompimos. Cuando cancelamos esa boda fue la angustia más grande de mi vida. Sentí que me iba a morir, dijo López. De acuerdo con medios como Page Six y Vanity Fair, Jennifer López ahora celebra el amor que vive con Affleck. Esa ruptura me envió en una espiral durante muchos años, pero ahora tiene un final feliz, agregó la diva del Bronx. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto.